todos los años a esta época del año ya los sanjuaninos comienzan a buscar precio en lo que es la canasta escolar. Vamos a hacer un recorrido por la provincia de San Juan, las principales librerías que tiene la zona peatonal, para conocer en detalle los números y cuánto más o menos tenés que tener en cuenta para confeccionar la canasta básica, la canasta escolar para el comienzo del ciclo, cuando ya estamos prácticamente a un poquito menos de un mes. Seguime que te muestro cómo están los precios en las principales librerías de la provincia de San Juan. Para. Vamos a sacarlo. ¿Vos tenés bonito? Sí. Bueno, estamos con Eduardo, uno de los principales responsables de una importante librería en la provincia de San Juan, ubicada sobre calle La Prida. Eduardo, ¿me podrías comentar un poquito cómo están los precios y a la gente pensando en lo que va a ser el inicio de clases? Sí, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, contestando su pregunta de los precios, les puedo comentar que tenemos muy buenos precios. Tenemos precios prácticamente del año pasado, ya que no hubo venta el año pasado ni el anteaño. Así que tratamos de mantener los precios y por ende nos está dando muy buenos resultados, que está yendo bastante bien en las ventas. Con relación al año pasado, seguramente ya se nota en los precios, a pesar de que tienen los precios económicos que la gente está aprovechando. Sí, hay precios que hemos tenido que aumentar por una cuestión de inflacionaria, pero hemos tratado de mantener lo más posible los precios del año pasado. Por ejemplo, los principales elementos que utilizan los chicos, como por ejemplo lápices, cuadernos, carpetas más o menos, por ejemplo, ¿cuánto sería un ABC? Bueno, el ABC lo tenemos a 699 pesos, pero tenemos económicos, más el cuaderno más económico, como es la Prida, en 460 pesos, que es el que más se vende, la Prida. ¿Y los lápices de colores? Bueno, tenemos una oferta 12 por más 3 negros en 190 pesos, que es un BIC. ¿Lapiceras? Y en lapicera tenemos lapiceras de 15 pesos, la Bic Rondó. Algo que utilizan muchos chicos y que siempre a comienzo de clase piden la mochila. ¿Cómo está el precio de la mochila? Bueno, en mochila tenemos precios de 990 en adelante. Ahí hay para elegir lo que usted quiera. ¿Ya se está viendo el movimiento de la gente del público en la provincia comprando útiles escolares? Sí, realmente el movimiento nosotros lo empezamos a fines de año. En diciembre ya empezamos a vender. No en cantidad, pero sí en volumen, por las listas de las escuelas, que ya las tienen. Y seguramente ahora los papás y las mamás tendrán que también hacer, dejar un dinero para los uniformes, ¿no? Claro, exacto. Bueno, y lo que quiero comentar, que nosotros estamos recibiendo la tarjeta Más Cultura, que es una que se la han dado a muchísima gente, y nosotros la estamos recibiendo, que hay gente que no sabe, nosotros la recibimos, la Más Cultura. ¿Tarjeta de crédito como tiene? ¿Sufren algún recargo, algún interés? No, nosotros la mayoría trabajamos 3 cuotas sin interés en todas las tarjetas de crédito. Muchísimas gracias. Nada más, gracias a usted, muy amable. Una de las secretarias de una de las reconocidas librerías de la provincia de San Juan, como es la vemos que tiene mucha actividad, mucho movimiento. Los sanjuaninos ya comenzaron a salir a buscar fundamentalmente la canasta escolar. Sí, ya todos han empezado a buscar con tiempo, todos temen a subas de precio, temen al COVID o a la aglomeración, así que a medida que van teniendo, van comprando, así que ya tenemos bastante movimiento. En relación al año pasado, ¿el precio de los útiles han aumentado? ¿En qué porcentaje más o menos? Han aumentado, depende del producto, todo lo que es importado ha aumentado un 30%, bueno, depende de la materia prima también, así que ha habido subas, pero bueno, en relación al costo de vida y todo va incrementando. ¿Han hecho ofertas? ¿Hay algún kit escolar o justamente económico? Hemos hecho kits escolares, convenios, con precios cuidados, y también estamos tratando de poner varias ofertas en cuadernos atractivas para que la gente pueda acceder a diferentes productos y calidad. Un cuaderno que es el más utilizado y el que no se exige en la escuela, pero que los chicos quieren llevar, como es el ABC. El ABC está en 690 pesos, lo estamos realmente por un precio muy bueno al lado del mercado, de los supermercados de Buenos Aires, de otras provincias. Tenemos muy buen precio en el momento, un cuaderno América en 150, la verdad que estamos teniendo buenas ofertas. ¿Valiente el bolsillo de cada uno? Sí, sí, eso cada uno elige de calidad, sobre todo, y costo de mercadería. ¿Las mochilas? ¿Están? Las mochilas hay de todo. Hay mochilas desde 1.500, 2.000, 3.000,
hasta 10.000, 11.000. Hay para todos los gustos, según licencia, calidad, producto, pero hay muchísima variedad de mochilas de todos los costos. Principalmente los personajes de televisión. Los personajes, sí, hay mochilas de 2.500, de 4.000, depende de las pulgadas, depende del personaje y la licencia. Muchísimas gracias por la información. Muy amable, gracias. Adiós.